Nos vamos a tiempo extra. Platicamos de la actividad que se realizó el fin de semana y que sigue todavía comentándose en torno al ambiente deportivo. Sin duda el paso de los Vaqueros de Dallas. Ayer volvieron a pegarle al equipo de los Gigantes de Nueva York. 31-21, un encuentro que le permite al equipo de la Estrella Solitaria poner marca de seis triunfos por una derrota. Una marca, un inicio de temporada tan productivo que no tenían desde el 2007, ya con seis victorias y consecutivas, porque recordemos que Dallas inició la temporada perdiendo, en este caso, frente al equipo de los 49 de San Francisco. En este partido donde también derrotaron a los gigantes de Nueva York, bueno, de Marco Murray impuso la nueva marca por séptimo partido consecutivo, sumando más de 100 yardas, imponiendo un nuevo récord y con ello consolidándose como el hombre clave dentro de la ofensiva del equipo de los Vaqueros de Dallas. De esto se habló también, se habla mucho todavía de lo que sucedió con el equipo de la América que reafirmó su liderato, derrotó al equipo del Monterrey el pasado fin de semana en el Estadio Azteca. Un Monterrey que esta próxima jornada, el sábado en el TEC, va a enfrentar al equipo de Tigres en el Clásico Regiomontano número 103, donde ya en nuestras páginas de Reporte Índigo le iremos mostrando qué tan emocionante o qué tan atractivo es el Clásico Regiomontano en comparación con los otros que hay en el Balompié Nacional. Este es nuestro tiempo extra, es en Reporte Índigo.